Ubicada en el sudoeste de la provincia de Santa Fe, Las Rosas, ciudad cabecera del departamento Belgrano, fue elegida para alojar la tercera edición del programa Querer, Creer, Crear. Después de las exitosas experiencias realizadas en Villa Ocampo y Villa Cañas, artistas y público se reunieron en torno al escenario montado en la Plaza Manuel Belgrano. Participaron de talleres y recorrieron las distintas exposiciones que alimentaron a esta propuesta. Piamonte, Buque, Cañada Rosquín, Carlos Pellegrini, Colonia Belgrano, El Trébol, Landeta, Las Parejas, Los Cardos, María Susana, Montes de Oca y, lógicamente, Las Rosas, fueron las localidades que participaron e impulsaron el encuentro. Desde hoy, repasaremos buena parte de los números que pasaron por el escenario principal en diciembre del 2012 y que, luego de que la lluvia obligara a suspender una de las funciones, terminaría completándose en febrero con una tercera noche que sostuvo el carácter plural y participativo de este encuentro. Thank you.
Llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, me detuvo el corazón. Nada, nada queda de tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es un cruz. Nada, nada más que tristeza y que tú. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Llámale de tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he asado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda de tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y que tú. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar? Elegidos por los miembros de su comunidad, los maestros de la vida son aquellos que con su ejemplo marcan un camino. Haciendo de la convivencia un arte, son quienes creen, persisten y nunca abandonan. En cada una de sus ediciones, Querer, Creer, Crear generó un momento especial para homenajear a estos hombres y mujeres cuyos valores iluminan el rumbo de nuestros pueblos. Bouquet elige como su maestro de la vida a un hombre que trabaja por y para su pueblo. Está alentando en cada momento a los ancianos y que valoren lo que han vivido y lo que han sembrado. A través de la Iglesia, cada día está presente organizando y llevando adelante esta institución. Escucha, aconseja y busca cómo lograr que quien necesita ayuda la obtenga. También trabaja con los niños a través del arte. Los inserta en el mundo de la pintura y los toma de la mano para guiarlos, despacito, por el camino de la cultura. No solo a ellos les enseña, sino también a los adultos, que logran reflejar en sus pinturas sus sentimientos, su sentir. Y como si todo esto no alcanzara, junto a un grupo de personas recolectan alimentos y ropa para quienes más lo necesitan y viajan a llevárselas. Va al sur de nuestro país con las bolsas llenas de sueños. Y si hablamos de la salud, también está el presente. Yendo a la casa de quien necesita controlarse la presión, colocarse un inyectable, sin importar la hora, acude a la hora señalada para ayudar a un enfermo. Es amigo íntimo de la paciencia. Sabe crear una atmósfera agradable y tranquila.
Por eso, la comuna de Bouquet quiere distinguir a Ariel Racone como el maestro de la vida, porque es un ser puro y transparente, y siempre con una sonrisa y tratando educadamente y con respeto a quien tenga a su alrededor. Fuerte entonces ese aplauso para recibir al maestro de la vida de Bouquet, Ariel Racone. Hace entrega del reconocimiento la señora ministra de Innovación y Cultura, Chiqui González, y el presidente comunal de Bouquet, Guillermo Cornaglia. Bueno, la verdad que estoy muy contento, emocionado. Es difícil decir palabras en este momento, ¿no? Y sobre todo fue medio de sorpresa, ¿no? Me imagino. Una sorpresa de mi presidente comunal, así que le agradezco a él y a todo mi pueblo que permite desarrollar todo y que me apoyan para poder seguir adelante. Mal me hace recordar.
pasas por mi provincia con tu familia, viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. De mi recuerdo, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Que venga la segunda para todos mis paisanos. Por nada olvide, viajero, lo que siente en mi paisano. Seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplitas que van naciendo de mi corazón travieso, me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el thank you.
Muchas gracias. Thank you.
soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y me regalas todos mis momentos. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, pero llegas tú con tu inmensa luz y me regalas todos tus momentos. Y vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Y vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Muchas gracias. Te amo como la tierra ama la lluvia en el pleno verano. Te extraño, quiero mirar contigo el cielo cuando está estrellado. Me engaño, como pensar en ese beso que solo es incierto, pero nada hará cambiar lo que hasta ahora siento. Solo quiero verte para no sentirme ciego o cansado de fingir que te olvidé si nunca lo he intentado. Me muero por poder acariciarte, yo sé que no puedo. Y cuando tu mirada dice cosas que yo no entiendo, aunque soy sincero, hay veces que no me comprendo, porque mi cabeza inventa un millón de sueños. Te llamo, no me importa si me hablo, me dices mentiras. Cuando yo te oigo, rompes mi rutina. Y no me importa, todo eso me llena de vida. Y mientes, no te das cuenta, pero duele. No estoy ansioso de tenerte, sino nervioso de perderte. Y falta, solo sé que me haces falta, pa' que escribir bellas canciones y ya no sepa qué quererte si no me quieres, si no me quieres. Te das cuenta, pero duele. No estoy ansioso de tenerte, sino nervioso de perderte. Y falta, solo sé que me haces falta, pa' que escribir bellas canciones y ya no sepa qué quererte si no me quieres. Si no me quieres, si no me quieres. Muchas gracias.
Fundada el 14 de septiembre de 1892, la ciudad de Las Rosas es un ejemplo de unidad. Es que, por iniciativa del entonces gobernador Juan Manuel Cafferata, los pequeños poblados de Las Lomas, fundado por los hermanos Dickinson, y Las Rosas, que habían tenido Guillermo Kenis como fundador, dejaron de lado algunas diferencias y se unieron para convertirse en una de las poblaciones más pujantes del sudoeste de la provincia de Santa Fe. 120 años más tarde de aquella fundación, la unión, el encuentro y la confraternidad marcaron también a la tercera edición de Querer, Creer, Crear, que en su paso por Las Rosas se constituyó como un cálido punto de encuentro para el arte y la cultura, y para homenajear, como pudimos ver, a los maestros de la vida, a quienes seguiremos descubriendo a lo largo de los distintos capítulos de este nuevo ciclo. Ay, ay.